Soy Jaume Arimany, DS Expert Advisor en DS Store Terrassa. La herencia de DS es un valor fuerte. Nosotros en la marca nos tenemos que remontar prácticamente al año 1955, donde en el mundo de la automoción pasa algo. Pasa algo es que aparece el nuevo Citroën DS19, ¿vale? Y este coche lo cambia prácticamente todo. El DS19, las siglas estas quizá aquí no se conocen y no suenan a nada, pero si hablamos del tiburón, fue el coche que marcó una época. ¿Cuántos abuelos nuestros tenían un tiburón o padres tenían el tiburón y salían con el tiburón y hoy en día todavía siguen hablando del tiburón como este súper vehículo que lo cambió todo? Para crear los nuevos vehículos, los nuevos DS7 Crossback, el nuevo DS9, pues están inspirados en aquel modelo, en aquel DS19 del 1955, llevando algunos detalles de este coche original que se pueden reflejar en el vehículo. Fue en ese momento, ¿vale?, ya en el 2014, que la marca DC punto marca independiente DS, ¿vale? Y a partir de aquí es ya la historia reciente cuando empezamos con el DS3, el DS4 y DS5 ya sin las siglas de Citroën detrás. Ahora DS está en el mercado representando el lujo parisino, el lujo francés y siendo referencia en el mundo gracias a su savoir-faire, a su manera de cuidar los materiales para confeccionar sus coches, a su refinamiento, a su audacia, a su tecnología, alta tecnología y a su gran confort. Esto ha posicionado DS dentro del mercado premium en el nivel europeo e internacional.